en dónde correr, lo último del running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos. Y USANA, nutrición celular, presentan. Amigos, este es estoycorriendo.com, un programa en donde solo hablamos de correr, y cuando queremos hablar de correr, pues traemos a quienes saben hablar de correr y corren muy bien. Y hoy tenemos, como siempre, a alguien muy especial, alguien que forma parte de la nueva generación de maratonistas que se están dando en México, de equipos que están trabajando en México, y que son quienes en los siguientes años serán los que den la cara por nuestro país. Y tenemos hoy el orgullo de tener a alguien que está calificada ya inclusive para Tokio 2020, y ella es Andrea Soraya Ramírez Limón. Hola, Ernesto, Andrea. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Al contrario, gracias por aceptar, que tengo mucho buscándote. Hubo un evento en el que nos invitaron, bueno, me invitaron a mí, tú ibas a estar, pero algo pasó y no estuviste, pero mira, aquí estás ya. Sí, ¿no? Aquí estamos, lista para platicar un ratito contigo. Ajá. Y yo para escucharte, porque la idea es esta, hoy es tu programa, ¿eh? Yo te acompaño, yo converso contigo, pero es tu programa. Si muchas tú me dejas gracias. Hablar de revés en momentos, pues adelante. Claro, muchas gracias. Y para empezar, pues mira, aquí es así como que desde el principio, ¿en dónde naces? Yo nazco en Coajimalpa, en San Mateo Tlaltenango, en la Ciudad de México. Ahí viví toda mi vida y ya hasta que me gradué de la universidad. Siempre estoy viviendo en la misma casa y pues siempre estuve conviviendo con las mismas personas. ¿Cómo era tu niñez? ¿A qué jugabas ahí en Coajimalpa? Pues ahí tienes el Locotal. Sí, pero fíjate que pues afortunadamente pues siempre he estado rodeada de árboles y de bosque, mucho frío en la casa, pero soy hija única. Entonces, pues ahí me tienes jugando yo solita o con mis vecinos o no sé, jugando con mi abuelito. Mi abuelito jugaba mucho conmigo. El papá y mamá jugaban mucho conmigo y se metía a la casita. Oh. También jugaba mucho a que era Miss Universo y, sí. me hacían mis vestidos y mi corona y todo. Entonces sí, la verdad es que tuve una niñez muy bonita. En mi casa todos me querían. Sí, fui una bebé muy deseada por mis papás. Y sí tuve una infancia muy bonita, pues venían mis primos a jugar, la casa siempre estaba llena, muy, muy bonito. Sus primos son los primeros amigos de la vida, ¿no? Sí, mis primos, y después pues ya fui creciendo con otros primos, fue muy, muy bonita. Naces el 5 de noviembre, no digo el año porque no a todas las chicas les gusta que digan sus años, pero bueno, entonces,
¿Tus papás tienen algún antecedente en el deporte? No, ¿qué crees? Bueno, mis papás sí les gustaba el deporte. Por ejemplo, mi mamá, que era la que más veía deportes, veía, pero, por ejemplo, solamente el Mundial de Fútbol o solamente los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, como más internacional. Y mi papá, pues, no le gustaba mucho eso del fútbol ni nada. Entonces, no vengo como de una familia tan deportista. Papá sí, de plano, no hacía nada de deporte. Mi mamá jugó voleibol, pero solamente en sus años de universidad. Y pues fue muy curioso porque soy como la primera de la familia deportista. Ya. ¿Qué estudios tenían tus papás? Mi mamá tenía una licenciatura en comercio, en relaciones comerciales. Era por parte del Poli. Y mi papá, desde joven empezó, él es de Guanajuato. Y él desde pequeño trabajó. Él es carpintero. Ya. Okay. Oye, ¿tú qué estudiaste? Yo estudié negocios internacionales en el TEC de Monterrey, en Santa Fe. Y no cualquiera estudia en el TEC de Monterrey, ¿eh? Sí, súper orgullosa de ser borrego. Ajá. Oye, pero ¿ahí fue el esfuerzo de la familia? Sí, la verdad es que mi mamá, bueno, tuve la fortuna de que mi mamá siempre, pues, se enfocara en mí y en tener una buena educación. Entonces, desde pequeña, pues, me metieron a escuelas particulares y, de hecho, o sea, lo del TEC no fue planeado, solamente fue, quiero hacer el examen de admisión al TEC de Monterrey. Uh-huh. Y no, la primera vez que hice el examen para la prepa no quedé. Entonces, pues ya sabes, como con esa ambición de no, pues ahora hay que estudiarle para que entres al TEC, a la prepa TEC. Y sí, tomé cursos y todo y pues de la prepa, obviamente ya me pasé a la universidad y pues todo fue esfuerzo de mi mamá. ¿No te becaron en algún momento? No, en ningún momento estuve becada. Oh. Entonces sí, fue gracias al esfuerzo de mis papás. Ajá. Oye, ¿y alguna vez has trabajado en tu carrera? No, nunca he trabajado en mi carrera porque saliendo de la universidad luego decidí dedicarme al atletismo. Pero pues sí fui a varias entrevistas de trabajo. Y sí, me hubiera gustado saber lo que se siente estar en una empresa. Yeah. Ahí, ¿de dónde sacas eso de correr entonces? Yo comencé a correr porque terminando la prepa, te digo, o sea, a mí no me inculcaron mucho el deporte, solamente lo único que me metí de pequeña es a natación, pero no a un nivel competitivo. Ya cuando entré a la carrera, a la universidad, dije, no, pues voy a empezar como, pues a ponerme en forma, ¿no? Entonces fue cuando empecé como a entrar al gym y a hacer spinning o clases de pilates. En el TEC tenemos muchas opciones en el TEC. O, por ejemplo, de CrossFit, cosas así. Después ya me quedé, me centré más en el gym y luego dije, no, pues me voy a subir a la caminadora. O sea, yo ni siquiera sabía cómo manejar la caminadora. Ya después, pues empecé a correr y luego una vez dije, ¿sabes qué? Me voy a salir a correr a la pista del campus y ya empecé a correr y es muy curioso y siempre me acuerdo de eso porque, o sea, un día pasó por mi mente cuando empecé a correr en la pista. Dije, ¿qué pasaría si yo compitiera alguna vez? Pero solamente fue un pensamiento muy vago. Una señal. Ajá. Y después ya llegaron como más señales. Ya conocí al entrenador de atletismo. ¿Quién era? ¿Memo? Memo Serrano. Uh-huh. Y ya me dijo, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué no te vienes a entrenar con nosotros? Y luego dije, no quiero entrenar. Yo nada más corro como por hobby. Sí. Y luego otra vez me insistió y después él me inscribió a una carrera y yo no quería ir a correr. ¿Una carrera de pista? Ajá, una carrera de pista, un 10.000 para estatal de universiada. Y pues me fue bien, recuerdo mucho que mi primera competencia fue en el Wilfrido Massieu, ahí en el Poli. ¿Zacatenco? Sí, y me encantó la pista, o sea, sentí así como nubes, que corría sobre nubes. Y ya así fue como empecé. Y poco a poco ya me fui adentrando más al mundo del atletismo y pues quedé enamorada del atletismo. ¿Cuánto corriste en ese 10.000, te acuerdas? Uy, como 40 minutos. Ah, ya. Sí. Desde entonces ya nace el romance, ¿no? Exacto. Entonces, ¿y cuánto tiempo fue tu entrenador, Memo? Guillermo Serrano. Memo estuvo desde mis inicios, o sea, como desde que empecé la carrera, que fueron como 4, 5, como 6 años,
No, como 5 años más o menos estuve con Memo. Luego, por X y circunstancia, él se tuvo que regresar a Puebla. Entonces, pero yo ya por el entrenamiento, o sea, haz de cuenta que primero yo vivía en Ciudad de México. Luego me fui un tiempo a vivir a Chimalhuacán. Y después ya por el entrenamiento, ya fue como, no, pues es que es mejor en Toluca porque hay más altura, puedes entrenar mejor. Entonces decido moverme a Toluca y ahí Memo fue cuando dijo, es que yo tengo que regresar a Toluca, digo, a Puebla. Entonces ahí me quedo pues sin entrenador y fue cuando conozco a Juan Pablo Hernández, que fue mi segundo entrenador que vive allá en Toluca. De cuando tu 40 minutos en Wilfrido Massieu, cuando dejas a Memo Serrano, ¿qué tanto avance había allá? Sí había avance, pero sí sentía como que me faltaba un plus o nada más, o sea, bueno, yo sentía que era buena y siempre nada más como que me quedé estancada y entrenábamos, pero yo la verdad respeto mucho a Memo y lo quiero mucho porque pues fue el que me inició, ¿no? Uh-huh. Y pues él fue el que me enseñó. ¿Descubrió? Me descubrió, me enseñó a hacer distancias, todo. Él es una parte muy importante en mi vida deportiva. ¿Y en el reloj no lo viste? ¿No te acuerdas cómo fue reflejado? Sí, la verdad es que no me acuerdo. Yo creo que Memo me dejó con un 37 ya en el 10.000. Y ya después, con Juan Pablo, seguimos entrenando, pero me mantuve como en el mismo nivel. Con él estuve entrenando 1.5 años, más o menos. Después fue cuando ya digo, es que siento que me falta algo extra. O sea, no me siento ya tan cómoda. También agradezco a Juan Pablo Hernández porque pues también me enseñó, por ejemplo, a hacer técnica de carrera, cosas que me faltaban, ¿no? Y que suman a lo que soy ahora. Y ya posteriormente llevo casi 3 años trabajando con Jonathan. Oye, hablando de tus entrenamientos, ¿cuál es el entrenamiento más difícil al que te has enfrentado? Bueno, el entrenamiento más difícil recuerdo que fue cuando estábamos entrenando para el Maratón de Arizona, cuando di la marca para Juegos Olímpicos. Me acuerdo que fue un día en la Alameda, pues yo llegué con toda la actitud, pero fue un entrenamiento que me costó mucho trabajo porque tuve dolor de caballo, nunca me sentí cómoda, iba sufriendo mucho. Iba enojada en mi mente porque decía, ay, ¿cómo es posible que no me pueda salir una distancia tan importante, ¿no? Entonces ahí me estaba debatiendo en mi mente de, es que ya me duele, no, pero pues no te tienes que dar por vencida, tú tienes que seguirle, acuérdate del objetivo. Entonces sí, me costó mucho trabajo, pero pues al final de cuentas salió el entrenamiento y creo que esa experiencia me hizo más fuerte. ¿Salió en tiempo y en distancia? O sea, sí, salió conforme lo planeado. Ya. Un poquito, nos faltaron 2 kilómetros, nada más. Oye, como deportista, ¿hoy tienes beca del Estado o algún patrocinio o algún apoyo de alguien? ¿O? Sí, Miguel Patiño, que ahorita actualmente pues estoy con Chimalhuacán, nos estuvo apoyando desde el inicio, desde que una competencia en Estados Unidos que íbamos a buscar marca para Juegos Panamericanos, él nos apoyó y la verdad estoy súper agradecida con él. ¿El quienes tiene un cargo en el? Sí, es director del deporte de Chimalhuacán. Okay. También el Estado, también me ha apoyado mucho, allá en Toluca, con todas las me ha facilitado muchas cosas. He podido nadar, gracias a Germán Siles. También, obviamente, pues tengo la fortuna de que me apoyen empresas privadas, como es Obesity Not For Me. Una beca mensual? Sí, hay una beca mensual. Gracias a Pedro Aranda y a un agradecimiento muy especial al doctor Alberto Mitch, que pues siempre confió en mí y hacemos un buen equipo, los de Obesity. Promesas Telmex también, al profe Carlos. Y también, pues, a CONADE, que ahorita ya me ha apoyado también mucho en los viajes, en los eventos importantes para foguearme, para hacer mis mejores marcas personales, a la federación también, que ha confiado en nosotros y que, pues, nos ha apoyado. La verdad es que soy muy afortunada porque, pues, poco a poco se van sumando personas y espero que se vayan sumando más a nuestro proyecto. Oye, esta es una pregunta súper porque eres la primera que habla, bla, 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 bien de todos. qué bueno, ¿no? Que esto vaya cambiando, que se vaya sumando gente, que los deportistas vayan teniendo ese apoyo porque, digo, de esto depende de las nuevas generaciones y esto siente un precedente. Claro, y
normalmente muchos a veces pensamos que nos va a llegar así de la noche a la mañana, ¿no? Y pues también nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, también pues tenemos que tocar puertas, ¿no? Decir, oye, yo soy Andrea y estoy aquí, pues por favor, súmate a mi proyecto, ¿no? Exacto. ¿Alguna marca comercial todavía, no? No, estamos en negociaciones todavía. ¿Qué? Ya pronto sabrán. Oye, ¿cuál es tu proyecto de vida al retirarte? Bueno, esto es como una plática, ¿eh? Lo estoy leyendo y cuando tú ves con un amigo a platicar no tienes un guión. Yo lo estoy para que no se me olvide nada más. Pero, ¿cuál es tu proyecto? Al retirarte, porque no todo el mundo piensa en eso, ¿eh? Piensa en el glamour y en todo eso del momento, pero no piensa en qué va a pasar después. Claro, qué bien que lo mencionas, Ernesto, porque muchas veces nosotros pensamos en el ahora, ¿no? En el aquí y el ahora, y ahorita tengo muchos éxitos, pero pues, ¿qué va a pasar cuando termine la carrera deportiva? Todos sabemos que, pues, esto no es para siempre, ¿no? Exacto. Mi proyecto de vida es, ya cuando vaya, bueno, ya me vaya siendo un poco más grande, y ya quiero empalmar un poco la vida profesional, y, bueno, profesional me refiero a otra cosa independientemente del correr, ¿no? Sí me gustaría poner mi propio negocio. Oh. Tengo una idea en mi cabeza que me gustaría poner una cafetería, yeah. Dedicarme al café, especializarme, ¿no? En café de especialidad, un poco de traer productos. Creo que en México hay muy buen café, o sea, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, sí, incluso aprender más sobre el tostado. Hay todo en una industria detrás del café que tomamos diario, entonces sí me gustaría tener mi propia cafetería o incluso otros negocios, no sé, diversificar el portafolio, ¿no? Incluso en portafolios de inversión. ¿Franquicias? Franquicias... ¿Una franquicia tuya? Ah, bueno, no, sí. No comprar los que ya están. Sí, no soy fan mucho de las franquicias, ¿qué? Pero pues sí, ¿por qué no posteriormente poner una franquicia de mi propia marca? Ajá. Sí, me gustaría mucho. Eso es lo que tengo pensado. Disfruté mucho de mi carrera, aprendí mucho, pero sí me gustaría dedicarme a otras cosas fuera del comercio internacional. Sin dejar de correr, claro. Claro, eso yo creo que pues ya es parte de mi vida y pues nunca voy a dejar de estar al tanto del atletismo. Oye, ¿tienes algún hobby? ¿La música? ¿Bailar? ¿El cine? ¿Drake Bell, por ejemplo? Sí, ¿sí? Me gusta mucho ir al cine, mucho las películas, amo ver películas, me gustan mucho las películas animadas, me gusta mucho bailar. ¿Cars 3? Cars 3, obvio. Sí. Me gusta mucho bailar, es algo que me súper relaja, o sea, yeah. Antes de una competencia y me tienes bailando por todo el cuarto del hotel. Sí. Me gusta mucho escuchar música. En cada competencia importante tengo como mis canciones, no sé, 4 o 3 que se van sumando y que solamente voy pensando en ellas. Drake Bell me encanta, soy súper fan de él, súper fan. Desde que era. México, ¿no? Sí, desde. Oye, ¿tú cuántas veces viste la serie de Drake y Josh? Uy, muchísimas veces, me acuerdo como desde el 2005. Soy súper fan de él y también mi cantante favorito es Avril Lavigne. Oye, yo no conozco. ¿Es hombre o mujer? No lo conozco. Es no mujer, idea, ¿sí? Es mujer, es una canadiense. Ah, sí. Sos otra generación. Yo de Napoleón o Camilo VI, a lo mejor te puedo hablar. Sí, ellos son mis artistas favoritos, pero sí, me gusta mucho leer, me gusta leer de deportistas destacados, como sus memorias, sus historias. Oye, tengo algo, por cierto, bueno. Sí, claro que sí, ya lo va a leer. Me gusta mucho leer sobre ellos, porque pues a veces me siento identificada y pues también son personas comunes y corrientes como yo, también tienen vivencias, experiencias similares a las que yo me enfrento en cada competencia. Exacto. O en la vida diaria. Entonces me gusta mucho aprender de ellos. Ahí te das cuenta cómo en el caso de las estrellas, a veces entre más abajo, más arriba, entre más hasta humildes son, más arriba llegan. Sí, claro que sí. Creo que todas las personas podemos aprender muchas cosas buenas y malas de las personas. Ajá. Drake Bell, yo te hago referencia porque mi hija, nosotros vimos varias veces la serie y esta hija, la Miranda. Ah, Megan. Megan, híjole, cómo los traía, ¿no? Sí, era súper pilla. Sí, y después tuvo su programa ella. Sí, ¿verdad? Ese ya no me gustó tanto, ya estaba un poquito más grande. Bueno,
Oye, ¿cuál es tu motivación precisamente cuando corres? ¿Ves a Rocky o Iturtienda al ruso? ¿Cuál es tu...? Y bueno, él también tuvo un café, ¿eh? Entonces sí, igual tú vas a ir... Poner la ahí gente fotos. Va a llegar y tú les vas a contar sus historias. Sí, sí me gusta ver Rocky. De hecho, una de mis canciones para el Maratón de Arizona era una de la película de Creed. Bueno, ya es el hijo de Apolo. Sí, pero... Súper recomendable esa canción. Me gusta ver Rocky, pero me motivan más las películas animadas. Por ejemplo, la de Cars 3. Cars 3. O la de La Familia del Futuro, porque todas tienen un mensaje como muy particular que me gusta y además como que distrae mi mente. Ajá. Entonces, eso me motiva días previos. También, pues, me motiva como el hecho de la vivencia, o sea, de la experiencia días antes, desde que salimos del avión, desde que vamos en el avión, desde cuando bajas el avión y a los elites que ves, todo eso, como que todo el proceso, toda la experiencia es lo que me motiva. Codearte con ellos, ¿no? Sí, o sea, decir, no manches, estoy aquí compitiendo al lado de Sarah Hall, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. Oye, ¿a qué eventos nacionales oficiales has estado? Me gusta mucho correr al inicio de la temporada en Monterrey. ¿La copa que acaba de pasar? Sí, la copa que acaba de pasar, me gusta mucho. Creo que es un muy buen evento para abrir la temporada de pista. También me gusta mucho competir en Jalapa, en el estado de Jalapa. Oh, ese estadio que es, te sientes en Grecia. Sí, hermoso, me encanta competir ahí. Y pues el Nacional de Primera también se pone muy bueno. ¿Cuántos has estado? Súper poquitos, como en cuatro. ¿Sí? Sí. De hecho, el anterior que hubo fue el año antepasado. Fue en Chihuahua, en el 2019. Que fue muy poca gente, ¿no? No, bueno, yo me acuerdo que éramos muchos, pero pues hacía mucho calor y... Chihuahua es extremoso. Sí, muy extremoso, pero sí, ese fue mi último nacional, bueno, en el 2019. Que el año pasado no hubo. Uh-huh. Oye, a pesar de la pandemia del año pasado, que no hubo nada de actividad, y ustedes tienen buenos resultados, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? Pues, ¿su vida era normal? ¿Su entrenamiento era normal? No era normal. Sí, nosotros teníamos muchos planes. La verdad, el tiempo ya se nos venía encima porque ya teníamos que calificar y estábamos buscando maratón en Europa. Entonces, luego se vino COVID y pues la incertidumbre. Eso fue como lo que más me pegó, la incertidumbre y como el hecho de que todo el mundo estaba enfermando. O sea, puras malas noticias, de verdad. Sufría todos los días. O sea, sí me pegó mucho. Afortunadamente en la primera parte de la pandemia mi familia estuvo bien, pero pues sí, escuché casos de amigos cercanos que su familia pues no estuvo tan bien, entonces eso, quieras o no, te pega. Exacto. Porque pues también quieres a las personas, ¿no? Sí. Y conviviste con ellas. Pero pues después creo que ese también fue como un respiro de decir, ok, bueno, hay incertidumbre, pero ya se cancelaron los Juegos Olímpicos, entonces pues hay que buscar dentro de lo malo lo bueno, ¿no? Como siempre platico, eso me dio la oportunidad de trabajar cosas que no trabajas en una temporada normal, ¿no? Estaba en mi casa, los entrenamientos se cancelaban, entonces estuve en mi casa y dije, bueno, pues voy a empezar a hacer fuerza, ahí tienes con las mancuernas, luego pues ya me sentía más fuerte, ya podía hacer, no sé, en vez de 8 burpees que ya moría. ¿8 qué? Burpees. ¿Qué es eso? O sea, saltas y bajas. Y entonces ahora ya podía hacer 10, ahora ya podía levantar una barra, ahora ya podía hacer sentadillas. Y entonces eso pues también me motivaba, ¿no? A veces sí podíamos salir un poquito a entrenar, pero pues cada quien por su lado, ¿no? Sí. Salir a trotar, pero sí me dio tiempo como para relajarme y decir, bueno, pues hay que... La verdad es que no sabemos ahora con la pandemia... ¿Qué? ¿Qué va a pasar si nos podemos enfermar al otro día? Obviamente, pues teníamos que cuidarnos, estar en casa. Afortunadamente no me enfermó de COVID, ni mi familia tampoco. Bueno, mi familia más cercana. Pero eso de qué hacer o salir a entrenar a la montaña, bueno, ahí cerca de Toluca. Incluso también yo digo que para John fue un gran reto porque... decir, ¿qué entrenamos? ¿Para qué? ¿Le bajamos? ¿Le subimos? ¿Cargas? Sí. ¿Microciclos? Todo, ¿no? Ya cuando supimos que se iba a hacer el Mundial de Medio Maratón,
que fue la primera competencia en como Polonia. Dentro del COVID, ajá, ya fue así como ya un entrenamiento más específico, pero obviamente pues buscar, porque todo estaba cerrado, ¿no? Todo estaba cerrado, ¿dónde voy a trotar en las tardes? Porque no hay parques abiertos, uh-huh. O sea, ahí me tienes trotando en una recta fuera de un parque de 400 metros y venir, ajá, y hacer 12 kilómetros, ¿no? Ahí, uh-huh. Entonces fue, sí, es un poco retador, más que nada por la incertidumbre, por pruebas de PCR, pero pues afortunadamente pudimos cerrar el año con broche de oro, con exacto. El pase a Juegos Olímpicos. Ya. Oye, ¿cómo es la vida de Andrea hoy? Pues la vida de Andrea hoy, pues me levanto en las mañanas, me preparo para ir a entrenar, entreno, luego, dependiendo del día, ¿no? Hay veces que tengo que ir a masaje o con el fisio, o pues llega si un entrenamiento, después de un entrenamiento cansado, pues llegar y dormir, ¿no? Desayunar, obviamente comer muy bien, luego dormir, luego despertar otra vez, sí, no sé, a veces puedo dormir 2 horas, 3 horas, dependiendo de cómo se sienta mi cuerpo, ¿no? Y luego otra vez volver a comer, y luego hay que apurarnos porque ya toca la segunda sesión, y por ejemplo con el horario anterior de sale a trotar antes, porque si no se te hace tarde. Es muy enfocado mucho a sentirme bien, a escuchar mi cuerpo, a recuperación, a masaje, comer bien, dormir bien y pues entrenar otra vez. Oye, ¿cómo era antes tu vida? Hoy a lo mejor sales a la calle y ya quieren una foto contigo y... ¿no? Sí, ya más personas me conocen, o sea, un día él estaba en el súper, me acuerdo, y de repente, o sea, choqué con un chavo y así como que se me quedó viendo y me dijo, soy tu fan, tú eres la que corre, ¿no? Y yo, ay, sí, soy yo, o sea, ¿cómo me reconoció? Oye, pero soy tu fan y tú eres la que corre. Sí. Tengo todos tus discos. Ándale, sí. Ese día me sentí como superestrella. Sí. Pues ya más gente me dice, es que soy tu fan, es que eres mi inspiración. Y yo, ay no, qué padre, de verdad. Ahora mi vida ha cambiado, antes pues nadie me pelaba y ahora ya todo el mundo sabe quién soy. Sí. Entonces ese cambio pues es una experiencia muy padre. Oye, fíjate que esto del doping siempre se los pregunto. Si tú quieres contestarlo, contesta. Si no, no, ¿eh? O sea, no estás obligada. ¿Qué opinas tú del doping? Yo digo que es un tema de cada persona. Obviamente, pues, hay muchos avances tecnológicos y muchas personas se pueden dopar para recuperarse rápido de los entrenamientos o para que les vaya bien en una competencia, pero yo creo que ya depende de cada uno, ¿no? O sea, tú sabes tu ética, tu moral... Tú decides, o sea, al final cada quien es libre de hacer lo que quiere, ¿no? Si quiere tomar el camino fácil o el camino de la disciplina, la constancia, la dedicación, el entrenamiento, el juego limpio, ¿no? Yo la verdad es que apoyo el juego limpio. Creo que, te digo, es parte moral de la persona. O sea, incluso si alguien llega y te dice, oye, ¿quieres correr bien? ¿Te puedo dar esto? ¿Aceptas o no? Pues... yo digo que no, ¿no? Tienes que ser limpio, tus marcas pues te tienen que dar orgullo, ¿no? Y decir, yo lo hice con trabajo, con dedicación, con disciplina. Ya sabrán los otros si se arriesgan o no, ¿no? Ya queda como en tu conciencia y decir, estas marcas son mías porque pues le puse mi 110%. Y pues al final muchas veces competimos en desigualdad, ¿no? Porque muchos se pueden recuperar más rápido, pueden correr más rápido, pero pues ya depende mucho de ti y de lo que creas y lo que sientas tú como ¿cómo persona. ¿Cómo es tu alimentación? Entonces, ¿solo alimentación? ¿No? ¿Algún complemento o algo no? Sí, tomo complementos, obviamente, vitaminas, minerales. Exacto. Por ejemplo, electrolitos, este es el tuyo. Sí, agua, todo para aminoácidos, pero no, o sea, todo permitido. Exacto. Uh-huh. ¿Alguna vez te han hecho un antidoping? Sí, ya me han hecho antidopings y pues siempre he salido limpia. Ajá. ¿Ahora cuando fueron a Arizona? Sí, cuando fuimos a Arizona, de hecho nos despertaron muy temprano, nos llamaron al hotel a las 6 de la mañana. ¿Antes del evento? Un día antes del evento. Oh, yeah. Y ya nos dijeron, vamos a hacer antidoping. Y yo estaba así súper dormida y me venía riendo porque no entendía nada.
Y ahí estando, según esto íbamos a dormir mucho ese día, porque al otro día la competencia y nos despertaron. Y a las 5 de la mañana les despertaron, ¿y a qué hora terminaron el? Porque habrán llamado a varios, ¿no? Sí. Yo creo que duró como una hora en lo que firmaban los papeles y el antidoping y todo. Ajá. Y nada. Nada, pero todo limpio. Gracias a Dios. Hoy en medio de tanta tecnología, ¿qué tanta tecnología usan ustedes en tu equipo con Jonathan? Bueno, pues usamos los tenis, la de fibra de carbono, sí. Con eso se ha corrido muy bien. ¿Y de veras qué se siente, oye? ¿Sí se siente que te empujan o que te brincas? Yo no o siento que me empujen. No, la ¿qué verdad se siente? Solo, ¿no? Pues es que se siente normal, solamente si el cansancio, bueno, obviamente te llega un poquito, siento que te llega un poquito después de lo si usas unos tenis normales. Pero no siento que me empujen. Te digo, pero, me pregunto, no los he usado. Eso sí. Alguna vez vi a un cuate que decía que él dice, me los pongo y haz de cuenta que vas corriendo de bajada. Por eso me quedé yo con una idea así. Era su opinión. Ajá. No, era yo siento que corro de bajada. Cuando vas de bajada casi ruedas, ¿no? Sí, él decía que él decía que sentía eso. No, te digo, yo no he sentido nada diferente, no. Solamente que me canso menos al final. Ajá, y yo creo que igual la motivación está acá arriba, ¿no? Vas imaginándote y acá arriba es donde funciona. Ah, claro, pues cuando me pongo los tenis digo, me voy a poner los poderosos. La familia increíble. Sí. Oye, ¿hacen ustedes pruebas de esfuerzo? Vi que te hicieron una prueba de esfuerzo. ¿Qué te marcan ahí? ¿Qué sacan? ¿Cómo es? Bueno, en la banda corriendo con aparatos. Me marcan el VO2 máximo, también umbrales de mis umbrales, cómo están, las etapas de entrenamiento, bueno, cómo tengo que manejar mis entrenamientos, o sea, lo anaeróbico como lo aeróbico. Entonces, más o menos mide eso para ver el parámetro y de ahí empezar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tú te puedes exigir más. Con el VO2 máximo, ya vimos que te puedes exigir aún más o que vas un poco consentida en los entrenamientos o sabes que ya estás llegando a tu límite. Entonces, todo eso, la prueba de esfuerzo nos sirvió para saber en dónde estamos parados y qué podemos mejorar. ¿Cuál es tu VO2 máximo? Salió 85. ¡Oh! Entonces, eso nos motivó mucho. Sí. Y pues sabemos que todavía tenemos un largo camino todavía, y todavía se puede exigir mucho más. Porque si dices 85 y VO2 máximo y hoy no cualquiera amanece con... Sí. Y no lo compras además. ¿Eso lo traes? ¿Lo traes ya o lo adquieres con... Lo sumas o lo aumentas? Le pregunté al doctor y obviamente pues se puede incrementar. Ya. Y pues no es como que lo traiga, sino que es el trabajo. El vivir en la altura ayuda, el entrenar en altura ayuda. Entonces, incluso pues lo puedes aumentar, ¿no? Ajá. Que es lo que buscamos. ¿Solo una vez te lo han hecho? Sí, una vez, bueno, acá en el Estado de México. Y una vez me lo hicieron en el CENAR. ¿Marcó diferente tu V2 máximo, una y otra? Creo que sí. ¿Primero más o primero menos? Primero un poquito menos. Ya, entonces sí lo fuiste. Esta nueva prueba que me hicieron ya marcó como más, más datos. Bueno, ya no sé, arrojó más datos. Ya. Entonces, pues vamos a partir de esta última prueba de esfuerzo. Ok. Oye, ¿has corrido en Estados Unidos en carreras de calle? No he corrido en carreras de calle. Próximamente vamos a hacer nuestra primera carrera de 15 kilómetros en Texas. ¿Cuándo? El próximo mes, el 15 de mayo. Entonces vamos a ir a Texas y esperamos dar un buen resultado. ¿Y vas a una de pista el...? Sí, y dentro este sábado vamos a correr un 10.000 en el Brian Clay Invitacional en Azusa, California. Lo que pasa es que hoy es martes 13, estamos grabando este programa y ella precisamente sale el jueves. Sí, nos vamos el jueves y estoy súper emocionada porque esa fue mi primera competencia en pista. De hecho, en el Brian Clay fue mi primera competencia en pista en Estados Unidos. Ya. Y pues dimos una buena marca, rompí el récord del estadio. Entonces, espero que ahora que regresemos... ¿Cuánto corriste y por cuánto vas? 33, 35 esa vez. ¿Y ahorita? Y ahorita, pues vamos por entre 31.50, 32.10. Si lo rompiste aquella vez, lo rerompes esta vez. Sí, para seguir viendo mi nombre ahí en el estadio. Oye, Ay, espérame, es que voy al revés. Ya. Háblanos de tu equipo. Ay, pues mi equipo... estoy muy contenta con mi equipo.
La verdad es que John es un excelente entrenador, siempre lo digo y siempre lo diré. Me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de él. La verdad es que creo que nos conocimos en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. Ajá. Hemos hecho un equipo excelente y pues ahora más personas han sumado al equipo, ¿no? Yo me acuerdo cuando apenas éramos muy poquitos, 2, luego ya fuimos 3 y luego ahora pues con el tiempo se van sumando más personas de otros estados, de otros países. Y la verdad, pues estoy muy orgullosa del trabajo de Jonathan. Y, por ejemplo, ahorita el equipo que está con nosotros entrenando ahorita en San Mateo, la verdad es que hemos hecho un gran equipo de... Es un gran equipo de seres humanos, desde los chiquititos, de bigotes, sí, hasta los más grandes. Por ejemplo, estaba entrenando el señor Gus con nosotros, un señor ya grande. Pero siempre hemos hecho un buen equipo. Se siente esa buena vibra, ese compañerismo, ese de... Muchos del equipo me han dicho, es que tú me inspiras a ser mejor, André, y les digo, sí, muchas gracias, pero ustedes también me motivan a ser mejor. Exacto. O sea, el hecho de ayudarnos en cada repetición de, no, pues échale ganas, y si no nos va bien un día, o sea, nos escribimos un mensaje de, oye, pues ánimo, tú puedes. Y ese compañerismo, la verdad es que es muy difícil de encontrar. Me encanta mi equipo, no podría estar en un mejor lugar que con ellos. Ya hablaremos de tu equipo y con el responsable del equipo. Claro, claro que sí, claro que sí. Oye, un día vas a Tailandia a correr, ¿qué es eso? ¿De quién se le ocurre un día? Mañana voy a Tailandia. Digo, ¿no es común? Sí, pues ya empezamos a trabajar. Jonathan me dijo que sí, íbamos a trabajar juntos. Exacto. Y... ¿Acabas de llegar al equipo? Sí, acaba de llegar con Jonathan. Ya me había dicho que sí, dijimos, no, pues hay que entrenar, hay que hacer la base del entrenamiento. Y me dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a Tailandia. El que lo contactó, Larry, le dijo, ¿tienes a una mujer? Y dijo, ah, pues sí, tengo a Andrea. Entonces, pues ya viajamos a Tailandia. Fue mi primer viaje largo, hasta el otro lado del mundo. O sea, ahí pasamos por... China, por todo, hacía muchísimo calor. Yo me acuerdo que llegamos y ese día salimos a trotar. John ya había llegado, ya se había aclimatado, pero, o sea, yo todavía no me acuerdo que bajamos al parque y yo me estaba ahogando. Yo no podía respirar. Tanto calor. Ya que me estoy ahogando, no puedo respirar. Sí. Pero de hecho se corrió el maratón en la noche porque hace tanto calor, o sea, son como 35 grados. Exacto. Con inmensa humedad. ¿En la noche? Sí, a las 12 de la noche empieza. Entonces, pues, corro y pues ahí vamos. Y me acuerdo que ¿Pero corren por calles iluminadas y así todo bien? ¿O? No, ¿qué crees? Que corremos como por un segundo piso. Dejen de cuenta que el segundo piso del periférico, ¿no? ¿Sí? Pero vas solo, o sea, a las 12 de la noche no hay nadie. Vas solo, así, ¡fuf! ¿Pero luego regresas? ¿Iluminado? Sí, un poquito iluminado. Ya. Me acuerdo que iba a correr con una italiana, que dijimos, no, pues vámonos juntas, y cuando dieron el disparo de salida, esta se va como loca, y yo, ¿qué, no íbamos a ir juntas? Entonces, pues ya, como no había tantas personas, ajá, pues ya iba corriendo solita, y luego la italiana se tronó, y le dije, bueno, en mi mente, ¿no? Obviamente, oh, le dije, ya ves, por irte como loca sola y no ayudarme. Y afortunadamente, llegué en primer lugar, o sea, fue el primer maratón que gano, se ganó con 3 horas, pero la verdad, llegué súper feliz, súper motivada, o sea, me dieron la bandera de México y yo así, sí, ya llegué. Yeah. Ahí supimos, bueno, ahí, o sea, fue como, wow, nuestra primera competencia juntos y primer lugar, ¿no? Exacto. Sí, fue una experiencia muy bonita. Oye, ¿qué comes en Tailandia? Digo, ni el arroz es igual aquí que allá. Sí, pues, ¿qué comíamos? Pues, arroz, hay arroz, sí, eso era lo que... pero, pues, siempre había como pizza, ¿no? Y era, sí, como, bueno, pues, pizza, los gringos aquí. ¿Un pizza pero... en cualquier parte del mundo? No, pero, pues, pizza así como normal. Luego, sí, había una... fuimos a cenar y sí hubo una cena así como súper rara y yo así de, ay no, eso no quiero comerlo, o pescado, pero pues a mí me gusta mucho comer con el condimento con limón, así siempre, todo con limón, y ahí ya no había nada, o el limón era, pedía limón y no era limón, era otra cosa rara. Con limón con Ramírez. Ándale. Sí. Y ya, pero pues arroz,
O pasta, así como, como noodles, tipo noodles ya. Y ya. Es que es arriesgado, ¿no? Vas a ir a correr y tienes que cuidar mucho, mucho, mucho tu alimentación. ¿Cuántos hay que dicen, ay, es que me sentí mal del estómago? ¡Chin! Sí, pues hay que saber como que medio lo que conocemos, ¿no? Ajá. La fruta que normalmente vemos normal para nosotros. Sí. O incluso pues ya aprendí que también te tienes que llevar un poquito de comida, no sé, arroz para microondas o avena, cosas que pues puedas comer y que no te hagan daño a tu panza. Pero igual a veces no te los dejan pasar, ¿no? Eso sí, pero sí, bueno, sí te dejan pasar avena. O sea, no te vas a llevar como 100 kilos, ¿verdad? Sí. Tiene que ser envasada y todo eso. Uh-huh. Oye, bueno, ganas en Tailandia. Después séptimo lugar en Houston. Ay, sí, Houston también fue una gran experiencia porque me acuerdo que ese día estaba súper triste y deprimida, no me acuerdo por qué, y de repente me llega un mail de Nathan, el encargado de los elites de Houston, y me dijo, oye, ¿sabes qué, Andrea? Es que hay una oportunidad de que seas parte de la elite, ¿no? Oh. Y yo así, no manches, wow, ya la elite. Y pues, no me invitaron como tal, pero pues sí, tuve la oportunidad de estar con ellos. O sea, soy súper fan de Alexi Papas, una de Grecia que vive en Estados Unidos. Entonces yo así, voy a estar con Alexi Papas, así como los super elites. Oye, pero en que te trataron allá como elite, pero la diferencia fue que no te dieron el boleto. No me dieron hospedaje ni boleto de avión, pero sí estaba junto con ellos y podía comer con ellos y todo. Sí. Entonces sí fue una gran experiencia estar ahí, como que me llevaran en el camioncito y que calentara con los elites. Y, o sea, yo en la línea de salida y así de, ay, es que no es posible, ¿cómo puedo estar adelante aquí con ellos? Hasta adelante. La verdad fue una experiencia inolvidable. Hacía un poquito de viento y luego según me iba, bueno, el objetivo ahí era calificar, ¿no? Ya ir por una buena marca. Uh-huh. Me iba a ir con el Pacer y luego pues también todos ahí callados. Y luego sí se me subió un poco el tiempo, pero cuando terminé el maratón, terminé contenta por mi marca, pero porque sabía que podía más. O sea, ese maratón no lo sufrí, me sentí fuerte. Bueno, obviamente con el cansancio, exacto, de un maratón, ajá, pero sabía que podía dar más. Sabía 2:32, que 2:36. Sí, sabía que en el siguiente podía mejorar mi marca. Entonces sí fue una gran experiencia porque fue mi primera como competencia con elites. Y me acuerdo que me mandaron también un formato de elites, ¿no? ¿Tienes manager y quiénes son tus representantes y quién es esto? Y yo así de, no. ¿Y no te ofrecieron uno o alguien no te vio por allá que te pudiera representar? No, porque nada, como no estaba, o sea, sí comía con ellos y todo, pero como también estaba en un hotel diferente nos regresamos rápido, pues no hubo la oportunidad de convivir con personas. Alguien. De hecho, Nathan, el que me invitó, el coordinador de los elites, me dijo, ay, qué bueno que te invitamos, y pues todavía seguimos en contacto hasta la fecha, ¿no? Sí. Porque se puso muy contento de que pues me dio la oportunidad y pues no la desaproveché. Exacto. ¿Y hay algún plan a futuro con él, de algún evento? Sí, de hecho íbamos a correr en Houston este año. Oh, ya. En enero, pero pues no se abrió y fue por eso que buscamos otro. Y después precisamente vas a un maratón que no existía, ¿no? Eso de Arizona, alguien lo inventó y mira. Ajá. ¿Cómo se enteran ustedes de que? Nosotros corrimos ya el Mundial de Polonia y luego Eric Aguilar, un buen amigo de nosotros. ¿Fotógrafo? Sí, fotógrafo y también que apoya a los atletas latinos. Sí. Le dijo a Jonathan, ¿sabes qué? Hay un maratón en Arizona, fíjate, 50 hombres y 50 mujeres. Va a haber Pacers. ¿Le entran o no? Y ya platicando con Jonathan dijimos, es la oportunidad porque traemos un excelente medio maratón. Exacto. Tenemos un noviembre para cargar kilómetros y entrenar bien, y en diciembre vamos a pensar, ¿no? Y pero ya nosotros, bueno, yo tenía la idea de correr 2:29:30, pero luego un día entrenando en Cuernavaca me dijo Jonathan, ¿sabes qué? No vas a correr 2:29:30, vamos a ir por una marca más ambiciosa, con el Pacer. Exacto. De 2:26. Y así de, casi me da un paro cardíaco. Pero luego ya platicamos y hicimos comparativos, obviamente, hablamos de números, de estrategia, de ritmos, y comparamos el medio maratón de Monterrey al maratón de Houston contra el Mundial de Medio Maratón de Polonia
a lo que íbamos, lo que teníamos planeado. Exacto. Entonces, ya fue ahí cuando Jonathan como que me da la confianza y decir, también en mi mente, pues imaginarme que puedo correr 2:26, ¿no? Entonces, se trabajó para eso, no fue nada imprevisto, nada de, ay, salió de repente, salió de chiripa. Exacto. No, la verdad es que fue un buen trabajo realizado, se trabajó para ello, hicimos buenas distancias, buenos ritmos, y pues al final de cuentas en Arizona se vio el resultado, ¿no? Que con trabajo, con disciplina, con buenas cargas de entrenamiento, pues se dio el resultado de 2:26:34. Ajá, y yo no sé si tú has repasado las marcas que hiciste, aquí las tengo. Sí, como relojcito. Como reloj. Sí, fue una estrategia que se planeó. La verdad es que, pues Jonathan es como el cerebro del equipo, el que se mata pensando, el que dice, o sea, el que me ve en realidad entrenar, ¿no? El que me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Vamos a hacer estos ritmos. Él es la cabeza, él es el que piensa los entrenamientos de cuáles son los adecuados. Y obviamente también tienes que confiar en el entrenador, porque Exacto. Si no confías en el entrenador, pues no te sale. O sí, si no. Dices, ay, no, yo no voy a hacer esto, mejor voy a hacer otra cosa, pues no. O sea, al final es él es el que sabe, es su trabajo, y tú tienes que confiar plenamente en él. Y pues eso es lo que he hecho y nos ha funcionado, ¿no? Ajá. Y por partida doble, porque él no solamente tiene la experiencia como entrenador ahora y los conocimientos, sino además la experiencia de haber corrido él, ¿no? Exacto. Es otra parte que le da un eco. Sí, la verdad es que lo admiro mucho y es una gran inspiración para todos. Que nosotros lo vimos desde chiquillo. Sí, siempre nos platica todas sus experiencias y siempre me pone ahí nerviosa. Y también pues me emociona todo lo que me platica, me lo puedo imaginar en la mente. Exacto. Oye, y bueno, y hablando de precisamente el mundial de... Y bueno, y no solamente esto, consigues 2:26, sino te colocas como la tercera mejor. Sí, pues me emociona mucho porque, bueno, el trabajo se realizó, pero nosotros, bueno, yo lo que tenía en mente era, o sea, se trabajó y platicamos sobre los parciales cada 5 kilómetros, entonces en mi mente ya estaba programado eso, o sea, mis piernas ya lo traían, entonces, en ese momento tal vez no lo pensaba porque decía, pues es que se cumplió lo que teníamos que trabajar, para lo que trabajamos, ¿no? Pero, o sea, después ya viene como, es que, o sea, Jonathan me dijo, es que... O sea, ¿ya te diste cuenta lo que hiciste? O sea, además de calificar, tienes la tercera mejor marca y yo así, pues sí, ay, qué padre, ¿no? Me sentí muy bien, muy fuerte, muy motivada. Creo que tenemos un gran camino por delante. Tenemos muchos sueños y pues trabajando se van a lograr. Y digo, mira, ahí no solamente ustedes que estuvieron allá, hoy los medios nos dan la oportunidad de vivirlo con ustedes y la llegada la vivimos con ustedes. Íbamos prácticamente de tu mano ahí corriendo, tratando de que dieras más, pero emocionados por la narración que hace Jonathan. Ay, sí, yo veo ese video y la verdad es súper emocionante porque yo le digo a Jonathan, o sea, tienes tu corazón ahí, o sea, sí. todo está ahí, todo está ahí plasmado, está grabado. Te digo, muchas veces nosotros como que vamos corriendo y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero estoy aquí, o sea, el hecho de que Jonathan estuviera ahí conmigo 24, y gritándome y diciéndome vamos, vamos, o sea, para mí vale oro, no lo cambiaría por nada en el mundo. Y el hecho de que él estuviera ahí y que me dijera 800 metros antes de terminar, levanta las manos, disfrútalo, es tu momento. O sea, te vienen tantas cosas en la cabeza, o sea, cruzar la meta y levantar las manos, porque normalmente yo no soy mucho de levantar las manos, se me olvida, pues son otra cosa, eso de levantar las manos y cruzar la meta y decir, o sea, lo hice, les platico a todos, o sea, yo me imaginaba que iba a reaccionar diferente, pero fue más como una paz mental, emocional, espiritual, todo, el hecho de decir, o sea, yo nací para ser corredora, yo nací para estar en este momento y pues sin la ayuda de Jonathan esto no sería posible. Él como que me regresó como el ánimo, el amor por correr otra vez, porque obviamente como en nuestra vida como atletas muchas veces tenemos altas y bajas, ¿no? Ajá, sí.
y el hecho de que Jonathan me regresara ese amor por correr, ese de disfrutarlo, todo lo que hemos logrado. La verdad es que siempre lo digo y siempre lo diré, que él es una inspiración para mí, él es una motivación, y yo no estaría aquí en este momento si no fuera por él. Y pues es un trabajo de los dos. No, es que, o sea, lo revivo y se me pone la piel chinita. Y o sea, fue como un momento de tan emotivo para mí, o sea, que no puedo expresarlo. Entonces, una diferencia entre cuando tú venías allá y cuando empiezas a escuchar su voz. Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, ya lo habíamos platicado y me dijo, yo voy a estar ahí cada 5 kilómetros, entonces eso también me motivaba, ¿no? Acuérdate que ya vas a ver a John y te va a decir, ¿no? Ya te va a decir cómo vas. Y eso, que se desgarre en todas las carreras y que vaya gritándome, vamos Andy, vamos, me motiva, ¿no? Es como, sí, él está aquí conmigo, o sea, él va corriendo al lado de mí, ¿no? Sí, es un gran entrenador. Y es una emoción mutua la que él vive, porque tú escuchas la narración, yo le digo, buscando información sobre ustedes, pues esa la repasé muchas veces y la vuelves a vivir. No es de que, ya la oí 3 veces y ya no siento lo mismo. Cada vez que la escuchas, claro, lo vives. Incluso cuando yo lo platico y me dicen, es que ¿qué sentiste? O sea, otra vez lo vuelvo a revivir y otra vez puedo recordarlo en mi mente y, o sea, se me pone la piel chinita y hasta se me corta la voz porque, ay, no, todavía como que no hay palabras para describir lo que se siente. Exacto. Digo, podrías tú describirlo y podría vivirlo otro o uno verlo y de distinta manera, lo mismo. ¿No? Igual le sirve como la inspiración que haces. Sí, claro que sí. Pues tú, oye, entonces no te ha, digo, ya vimos que no te toca batallar, ¿no? Tanto para entrar al medio. Y generalmente tu trabajo te va avalando y vas brincando los obstáculos, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, me voy al revés. Oye, platícanos del medio maratón de Polonia. También. Ya hablaste algo, pero digo, cuéntanos más detalles, porque verlas visto juntas y entrar prácticamente juntas a la meta, inclusive prácticamente las tres que están ahorita, hasta hoy, hasta este momento, tienen la marca. Lo que pase de mañana, no, pero hasta hoy son ustedes. Úrsula, Andrea, tú, y Daniela. Ajá. Que acaba de dar la marca también. Sí, bueno, fue mi primer mundial, hasta Polonia igual, muchas pruebas PCR, súper controlado, llegamos allá y para que nos acreditaran teníamos que salir negativos en la prueba, luego llegamos en la noche y nosotros moríamos de hambre y nosotros no hay una maquinita para comprar algo, no había nada y me acuerdo que me dijeron, bueno, me hicieron la prueba PCR y estaba llorando. ¿Sí? Y me dijeron, no, tranquila, Andrea, tu recompensa es tu desayuno, ¿no? Porque sí. Yo les dije, ¿y podemos desayunar después de que nos hagan la prueba? Es que muero de hambre, o sea, no he comido. Sí. Y entonces ya, la verdad es que no nos pusimos de acuerdo, nunca platicamos de alguna estrategia. ¿Pero convivieron, por lo menos? Sí, o sea, tratamos de estar en equipo, ajá, bueno, juntos, como México, ¿no? Tratamos de desayunar, comer y cenar juntos, incluso salimos a caminar poquito juntos. La verdad es que todos son unos chavos buena onda, centrados en sus objetivos. Pero nunca, entre mujeres, nunca platicamos de alguna estrategia. Ya. Nadie me preguntó, oye, ¿cuánto quieres correr? Ni yo pregunté, oye, ¿cuánto vas a correr, no? Yo pues platiqué con Jonathan y ya quedamos en algo, ¿no? Igual, la estrategia. ¿Sabes qué? Son estas vueltas. Primero vete tranquila para que veas el recorrido cómo está. Y ya después cómo te vayas sintiendo, ¿no? Luego Brenda salió hasta adelante al principio. Luego hubo un momento que fue el que todo el mundo vio, que estábamos ya juntas, ¿no? Pero no te creas, en ese momento... Creo que Brenda es la que entra más atrás. No, primero Brenda, creo que es que en un momento nos fuimos emparejando. Ya. Y recuerdo que, o sea, también está padre porque somos México y nos apoyamos, pero también está esa parte competitiva que yo me acuerdo que iba hasta atrás en algún punto y dije, no, no me voy a dejar, no voy a llegar hasta en cuarto, ¿no? ¿Mexicana o qué? Ajá. Entonces vamos. Y yo creo que todas pensamos lo mismo porque nos íbamos automotivando. O sea, de repente Dani se pasaba adelante y de repente Úrsula adelante y no se dejaba. Ajá. Y luego había faltado. Yo me acuerdo que como en el 20,
en el kilómetro 19-20, íbamos a 3:10 y yo, no inventes, pues, ¿cómo vamos a cerrar o qué onda? Sí. Todavía faltaba cerrar. Ajá, y ya vamos a 3:10, ¿qué onda? Y me acuerdo que Úrsula, Dani y yo, o sea, íbamos así. Entonces, ¿sabes? Ese espíritu competitivo que todos traemos. Exacto. De decir, no, a ver, yo te voy a pegar un jalón, pero espérame que ahí te voy, sí. Pero acá atrás viene la otra, pero no me voy a dejar. Entonces, pues fue un final emocionante, ¿no? Porque todos llegamos así, uno, 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 ¿no? Así de, ah, casi, casi tirándome para yo llegar en primero de las mexicanas. Úrsula Sánchez, ah. 1:10:19, Andrea Ramírez, 1:10:20, o sea, un segundo atrás. Daniela Torres, 1:10:22, dos segundos atrás de ti. Y después llega Brenda Flores en 1:10:36, perdón. Uh-huh. O sea, imagínatelas. Sí, pues fue la verdad. En el mismo minuto. Sí, te digo, la verdad es que todas corrimos cañón. Sí. O sea, de hecho, llegamos a la meta y nos abrazamos, ¿no? O sea, sí. Entonces ahí es cuando olvidas tu lado competitivo y pues te da orgullo, ¿no? Porque sí. Dices, no manches, o sea, como México corrimos cañón. Entonces, ajá, ahí estaba esa parte de compañerismo. Y luego recuerdo que fue muy padre porque hacía mucho frío. Entonces dijimos, no, pues vamos a cambiarnos rapidísimo y vamos a apoyar a los hombres porque ahora les toca a los chavos, ¿no? Entonces, ajá, ahí nos tienes también. Nos cambiamos, regresamos y ahí nos tienes apoyando a los chavos, ¿no? Vamos, ustedes pueden. Entonces, creo que se armó un ambiente muy bonito. Tus mejores marcas. A ver, te voy a preguntar. Tu 1500... es 4:17:34. ¿En dónde le hiciste? Fue apenas en la Copa Nuevo León. Bueno, es mi segundo 1500. Yo me acuerdo que el primer 1500 que corrí en Mazatlán, o sea, me morí porque no podía ni respirar. Era muy rápido. Entonces tenía como ese miedito de, ay, es que tengo que correr muy rápido ahora, ¿cómo le voy a hacer? Pero por otro lado tienes como el entrenamiento, o sea, la confianza del entrenamiento que dices, no, es que he entrenado este ritmo, sí puedo. Luego fue muy curioso porque ahora ya muchas más corredoras me conocen, más chiquitas que yo, y yo estaba calentando y ellas hacían lo mismo que yo y decía, ¡ay, qué bonito! Luego empezamos y la verdad es que me sentí muy fuerte. O sea, es como si me transformara en otra persona, si me transformara así como en un monstruo. O sea, me siento tan fuerte corriendo, me siento tan plena corriendo, me siento tan feliz y de decir, ah, vamos, yo puedo más y yo puedo cerrar todavía más rápido y más rápido. Y las piernas me dan, entonces mi cerebro se conecta y digo, ves, sí puedes, entonces falta otra vuelta más. Y llego y pues rompo la marca del evento, entonces me puse súper feliz. O sea, después de cruzar la meta, así como que me da muchas ganas de llorar de la emoción y digo, ah, sí lo puede lograr. Entonces fue un 1500 muy diferente al que corrí en Mazatlán, o sea, obviamente sí morí, pero morí fuerte, no. Exacto. Morí de caerme al piso como en Mazatlán. Exacto. Sí. Hoy después tienes un 5000 de 15:28. Ese fue en Texas, igual en febrero. Igual todo protocolo COVID. La CONADE nos apoyó mucho en el viaje. Igual, es que traes la confianza y el entrenador te da la confianza que puedes correr eso. Y obviamente platicamos con John y decimos, es que tú puedes correr. Ay, pero igual antes de empezar pues te dan los nervios porque dices, ah, es que es muy rápido, pero sí lo voy a poder hacer. Y obviamente si se planea, si no sales como loco o si vas de menos a más, ajá, entonces vas saliendo. Igual. Oye, ¿ese es en el que vas tú con dos chicas y una se les empieza a ir y después tú la rematas? ¿Es ese? Sí, fue cuando en la última vuelta le pegó súper duro. Van las tres, se empieza a ir una de ellas, tú en medio no la dejas, y se les empieza a separar más, pero entre más se les separa, arriba el remate y tú le das con todo. Sí, te digo que, o sea, te da la confianza. Yo cuando corrí el 5000, o sea, decía, no manches, o sea, me siento bien con este ritmo, sí. Y vamos, y no te des por vencida, y ve, o sea, ya pudiste darle el jalón. O sea, cuando digo, es que nada más falta una vuelta, obviamente sí puedes cerrar. Y pues ahí es cuando me acuerdo de mis compañeros, ¿no? Y así de, acuérdate cuando estás entrenando en la pista, ¿no? Cuando vas a alcanzar a Charlie que va adelante de ti, tienes que correr más rápido. Y la confianza que te da el decir, yo puedo alcanzar a la que va enfrente de mí, ¿no?
y le puedo pegar duro y nada más faltan 100 metros y así corres lo más rápido que puedes y te da. Entonces, oye, ¿en tu equipo hay alguien que te jale algún rabbit? Sí, tengo mis compañeros que me ayudan a entrenar. Tengo a varios rabbits. Ahorita desafortunadamente se fue un compañero mío a Puerto Vallarta, pero pues es que es lo que te digo del equipo, que ellos te motivan a ser mejor y tú los motivas a ser mejor, ¿no? Exacto. Entonces, es por eso hemos formado un gran equipo, ¿no? Porque así como ellos me motivan, yo los motivo y decimos, no me va a dejar y yo lo tengo que alcanzar y no me va a dejar de ella. ¿Pero ellos están asignados a ti como rabbits o ellos hacen parte de su entrenamiento? Ajá, ya. Todos nos juntamos. Coincide que tienen un nivel similar. Para que te jalen. Exacto. Exacto, así es como trabajamos. Ya. Ok, oye, además, bueno, sigo con tus marcas. Esto era pregunta de examen, pero déjame te lo pregunto hoy, no cuánto hiciste, sino cómo te fue. ¿No? Ajá, sí, claro. 10.000 metros planos, 33, 15, 68. Igual fue ese fue en Texas apenas. ¿Ese mismo lugar en donde? Sí, fue en el mismo lugar, ya, ajá. Sí. Solamente que las condiciones cambiaron un poquito, sí se sentía un poquito más húmeda la temperatura, luego ya no me sentí tan fuerte, pero pues al final fue una nueva marca personal, por eso estuvimos muy contentos. La verdad es que nosotros estábamos enfocados principalmente en el 5.000. Entonces también me sentí muy bien y pues con ganas de mejorar, ¿no? Ese 10.000 fue más como de experiencia, de decir, exacto. Ok, estamos enfocados en el 5.000, pero se corrió el 10.000 y no se corrió mal porque toda mejora pues es motivante, ¿no? ¿Y además lo corriste con un día de diferencia? Sí, con un día de diferencia. Con esa carga de... Exacto. Del esfuerzo, ¿no? Sí. Oye, después, ahora sí, lo del el maratón olímpico. Bueno, aquí hay algo muy importante que yo quiero decirles y platicarles y compartirles. Todo esto que nos ha platicado hasta este momento Andrea no sería posible, y ella lo ha dicho, sin la mano especial de alguien, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos los parciales del maratón, que a mí se me hacen increíbles. Al ritmo al que vas corriendo, vas corriendo 5.30 por milla, 5.39, 5.38, 5.37, 5.36, 5.36, 5.35, 5.35, 5.35, 5.36, 5.35. Esto no lo hace más que alguien que afina un reloj y lo sincroniza perfectamente, ¿no? Claro, claro. Y vamos a hacer que si alguien nos acompaña aquí a platicar con él. Vente, cállate la silla, vente. Está con ustedes Jonathan Morales. ¡Un aplauso! Jonathan, estimado, pues ya. Muy buenas tardes. ¿Cuántas veces nos hemos visto? Las últimas veces no tan cerca. Cuando hiciste tu programa fue por Zoom. Sí. Entonces ya ahí descubrimos la estrella que siempre has sido. Solamente lo dimos así como a conocer paso por paso. Oye, el maratón. Primero, oye, ¿cómo es Andrea como alumna? A ver. Ya dijo algunas cosas aquí de ti. Entonces ahora medio escuché. No, pues como es Andrea, es una persona muy disciplinada, definitivamente, que está aprendiendo y le falta mucho, mucho por aprender en cuestión personal. Yo creo que tienen que empezar, seguir aprendiendo a manejar sus emociones, porque esas a veces te pueden jugar chueco. Y, ¿en contra o a favor? En contra a favor, exactamente. Ajá. No, afortunadamente le ha tocado que le jueguen más a favor que en contra, y bueno, pues es una cuestión que ya por su mismo profesionalismo pues lo va a seguir haciendo y mejorando, ¿no? Y bueno, pues, los resultados al final de cuentas también se dan por la disciplina del atleta, ¿no? O tú me conoces desde entonces sabes el tipo de persona que fui como atleta, hasta la fecha, digo, no me he retirado. Ahorita acabo de salir de una fractura, pero voy a... ¿Fractura regresar. De qué te caíste? ¿Qué? Sí, en el empeine, no, fractura de estrés. Ya. Ahí en el empeine, por andarme queriendo poner con Sansón a las manos. Entonces, ya. No, definitivamente ya no es el mismo uno cuando pasan los años, y obviamente pues ya las lesiones se hacen un poquito más presentes, aunque yo me siento físicamente bien. Pero entre más fuerte empiezo a entrenar, pues obviamente empiezan a haber cuestiones físicas. Pero pues no me he retirado como tal, pero sí, obviamente ya,
ya mis objetivos son diferentes, ahora estoy 100% enfocado en mis atletas, no solo Andrea, sino todos mis atletas. ¿Ya estás 100%, ya no estás con la policía, nada de eso? ¿Ya estás 100% no, aquí? No, estoy 100% a mi equipo, a mi empresa, porque así ya lo veo como una empresa, uh-huh. Me preparé, hice mi maestría, y bueno, ahora es mi equipo, Jonathan Morales Running Club, y 100% dedicados a ellos. Oye, te pregunto algo, ¿por qué todo el mundo insiste en ponerle a sus equipos running, running, run? ¿Ya alguien una vez me lo contestó? Contéstamelo, ¿por qué tú? Fíjate, buena pregunta, Te voy a ser sincero, ni siquiera lo sé. No sé, fíjate, pues el profe Rodolfo Gómez Club, ¿no? Rodolfo Gómez Club, ¿no? Fíjate que no. De hecho, ahora ya lo pienso y es muy largo, porque pues, mi nombre es largo, Jonathan Morales, Running Club es muy largo. Entonces, ahora de hecho ya normalmente cuando nos apuntamos ya más es Jonathan Morales, ¿no? Porque ya como que ya no cabe el Running Club. De hecho, normalmente lo quería yo abreviar solamente a mis siglas, JMRC. MRC, entonces exactamente, de hecho a veces pues, cuando hashtag estas cuestiones lo pongo como exacto, tal así, ajá. No sé, no lo he registrado, estoy en este proceso de registrar mi marca, al final de cuentas, mi equipo, y no sé si a lo mejor voy a registrar dos, sino uno Jonathan Morales en el club y el otro JMRC, ¿no? Entonces, no sé, ahora si me dicen una pregunta no te sé de responder. Es que alguna vez alguien me dijo, no, es que suena más así, digo, suena más padre acá, y para la gente es así como que hasta te da caché. No, fíjate que no lo pensé. Sí. De hecho, más bien me han preguntado más bien por qué le puse Jonathan Morales, ¿no? Yeah. Y originalmente mi equipo no se llamaba Jonathan Morales. De hecho, los primeros eventos antes de que Andrea llegara al equipo, teníamos ahí otro nombre que ni siquiera solo, voy a mencionar. ¿Solo Running Club o qué? No, claro. No era mi nombre, no, era un nombre literal, no me lo voy a como mencionar. De broma. Como de broma, o sea, algo más de broma que siempre sacábamos en los entrenamientos con mis atletas y conmigo, y cuando se mandó la primera inscripción, de hecho, a un evento de la Copa Nuevo León en el 2017, se mandó así. O sea, si buscamos el resultado, si encontramos el nombre. Ahí van a encontrar. Búsquenlo. Y realmente yo estaba, de hecho, original, ya estaba yo pensando un nombre y era como algo de corredores de altura, por esta cuestión de estar en Toluca. Toluca. Y bueno, se fueron dando ahí cuestiones y ya después dije, no, pues, tú, pues Jonathan, todo el mundo conoce a Jonathan. Exacto. La verdad, entonces era como darle un poquito de esa identidad. No fue ni por ego, ni por muchas nada de esas cosas. Simplemente fue como quitarnos de broncas. Exacto. Bueno, póngale Jonathan Morales. Y de hecho fue lo del Running Club. Realmente, ahí sí no te sé decir que... Oye, cuentan que cuando al Club Rodolfo Gómez le pusieron Rodolfo Gómez, pasó algo así, que lo fueron a inscribir. Y oye, ¿de qué equipo son? Pues del Rodolfo Gómez. Vale, Rodolfo Gómez. Ah, pues Rodolfo Gómez. Cuando llegan a decirle a Rodolfo Gómez, oye, ya nos inscribimos y dijimos que éramos el Club Rodolfo Gómez, lo que dijo, oye, pues si no me he muerto. Sí, pero cada quien reacciona. Sí, es la verdad, digo. Como un homenaje, pero en vida, mira que es mejor todavía. Pues digo, ahora sí, ahora ya digo, al final de cuentas, pues, toda la gente sabe, por si en este caso, pues Andrea, la entrena Jonathan, no tanto al equipo, sino saben que la entrena Jonathan Morales, ¿no? Ajá. O sea, no que pertenece al equipo Jonathan Morales. Entonces, digo, hay mucho, el equipo ha crecido mucho, tanto presencial como a distancia, y pues yo estoy encantado de seguir aportando y guiando a muchas personas a cualquier nivel a alcanzar sus objetivos, ¿no? Que al final de cuentas sus objetivos son mis objetivos. Exacto. Siempre planeamos algo, ¿no? ¿Por qué trabajar? Oye, ¿cómo fue, Andrea? ¿Cómo fue el primer? ¿Cómo llegas al club así exactamente? ¿Cómo llegas? ¿Cuál es la primera vez que se ve? ¿Alguien te dice, oye, ve con aquel que es bueno? ¿O alguien te dice a ti, hay una chica que está corriendo? ¿Cuál fue el...? Bueno, yo te voy a platicar cuando yo la conocí. Bueno, más bien yo vi al profe Memo un día allí en Metepec, en la pista. Yo normalmente llegaba tarde a entrenar porque primero llevaba a mis hijos a la escuela. Entonces llevo a mis hijos a la escuela y ya de ahí me voy a la pista, sí. Es que toca pista o al lugar de la distancia. Entonces yo llego ahí a la pista y vi al profe Memo, pues yo tengo una amistad con el profe Memo. Sí, todavía también lo hemos visto. Años, ¿no? O sea, sí. Tengo desde juvenil. Lo vimos ganar en Puebla y varios lugares. Sí, entonces yo llegué y yo saludé y de hecho yo todavía lo bromeé y dije, ¿qué onda, profe? ¿Se le perdió por la policía? ¿Qué? No, entonces yo me acuerdo y el güey te mandó hasta acá. ¿Qué onda? Entonces ya me dice, no. Entonces él me dijo, traigo a esta chica. Y ella estaba solita, pues ahí haciendo repeticiones. Y yo no la conocía, obviamente. Y ya me la presentó. Y y pues ya, ahí la conocí. Nos estuvimos viendo ahí el profe.
Y de repente ya la vi, empecé a ver yo sola a ella. Ajá. Y entonces ya yo le dije, oye, ¿qué onda? Y el profe Memo, ¿qué onda? Y ya me comentó esta situación de que él tuvo que regresarse a Puebla. A Puebla. Y este, y ya. Pero creo que le estaba empezando, al principio le estaba mandando algo de programa, o como guiándola un poquito todavía, ¿no? Dentro de esta cuestión. Y ya, pues yo de ahí le echábamos porras, yo realmente éramos puros hombres, o sea, ajá, porque yo estaba siguiendo entrenando, era 2016, entonces yo estaba tratando todavía de clasificar a Juegos Olímpicos, a Río. Estaba preparándome para el maratón de Rotterdam, entonces yo tenía mis compañeros del equipo y obviamente pues ellos me ayudaban a hacer los entrenamientos pesados del maratón, y pero pues ahí le echábamos porras y esto y esta cuestión, y ella y yo, ya ahí fue la cuestión de que ya el profe ya no tuvo posibilidad de ayudarle con el entrenamiento, y pues sí me comentó que podía entrenar acá conmigo, entonces pues yo fui una persona sincera y honesta, como siempre lo he sido, y yo le dije a Andy que por el momento pues no la podía yo entrenar porque porque yo estaba enfocado en preparación, en mi entrenamiento, o sea, yo estaba obviamente enfocado 100% en busca del paseo olímpico, ¿no? Entonces ahí Juan Pablo también es amigo de toda la vida, fuimos hasta Centroamericanos Juveniles juntos, yo fue ahí que le comenté, Juan Pablo tiene un grupo y él tiene una buena escuela del profe Vélez Díaz, yo creo que te puede ayudar, porque pues ella está completamente enfocada en la pista, ¿no? Y entonces fue como ella inició ahí con Juan Pablo. Y ya pues yo posteriormente pues ya no, lamentablemente no se logró el objetivo de calificar. Y ya hasta el 2017 fue cuando ya empecé con esta cuestión de la maestría y ya como hacer un poquito más formal mi equipo. De hecho, platicaba con mi esposa que si tenemos día de fundación, entonces dijimos, vamos a ponerle primero de enero del 2017, porque ya fue cuando realmente yo ya me empecé iniciando el 2017 ya a enfocar a mi equipo como tal, ¿no? Entonces ya, ahí ya estuvo un buen ratillo ahí con Juan Pablo, estuvo mejorando dentro de lo que cabe, pues fue mejorando un poco. Y bueno, pues ya ella tomó ahí la decisión de buscarme nuevamente y pues ya le dije que ahora sí estaban posibilidades de que entrenara, ¿no? Recordamos, tenemos esa pero primero ahora, me daba... Ahora danos tu versión. los entreverados que quedaron sueltos. Me daba consejos. Sí, yo me acuerdo de esa vez que llegué con el coach Memo y lo vi entrenar así cañón y yo dije así como, y vi que saludó y me acuerdo que tratamos, que creo que enfriamos juntos y ya me estaba preguntando, pero y yo todavía pensé que estaba así como, ¿y tú qué estudias? Y pues desde el principio, o sea, yo veía que John entrenaba cañón y decía, no inventes, o sea, qué padre. La verdad tenía un buen equipo de chavos y también ellos me platicaban y bromeábamos. De hecho, a veces trataba de pegarme en algunas repeticiones con ellos, ¿no? O sea, 300 metros o uno sí, uno no. Ajá. Y sí, le dije a John, oye, ¿puedo entrenar contigo? Porque pues me quedé solita, ¿no? Ajá. Ya sin el coach Memo. Y ya, pues fue cuando me dijo, es que, o sea, yo estoy enfocado en otra cosa, no puedo ayudarte en este momento. Y ya después, pero me recomendó a Juan Pablo. Y me dijo, pero pues Juan Pablo es buena persona y también entrenaba con ellos en ese entonces. Entonces ya fui con Juan Pablo un tiempo y luego ya como que vi que estaba formando ya más su equipo. Y luego así como que me empecé a pegar un poquito. O le preguntaba así de, oye, ¿en dónde van a ir a entrenar? O mañana que les toca. O ¿puedo pegarme con ustedes? Y ya hasta que le solté la sopa y le dije, John, ¿puedo entrenar contigo? Y ya fue cuando me dijo, bueno, está bien, hay que trabajar juntos. Y ya, pero primero me decía, pero es que yo no te entreno, yo te doy consejos. Mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Y pero pues en realidad yo quería entrenar con John. ¿Y qué dijo Juan Pablo? No sé. No, Juan Pablo, digo, tenemos una buena amistad. De hecho, ayer nos vimos en la pista. Sí, nos saludamos con mucho gusto. Tengo una muy, muy buena amistad con Juan Pablo y digo, lo platicamos. Y de hecho, bueno, ya como que el trato se quedó cerrado. Fuimos a desayunar mi esposa, Mariana y Andy y yo. Y pues ya fue cuando ya le dije, bueno. Oye, no fue dar. Firma aquí, ya le dije. Ya le dije aquí, ya he tendido tu alma al diablo. Entonces ya no puedes echarte para atrás. No, pues ya obviamente, yo ya la veía entrenada, entonces digo, sí. Ya yo le daba consejos, pero pues como tal, obviamente siempre respetando, de hecho platicaba con Juan Pablo y digo, ¿cómo están trabajando? ¿Están trabajando bien y esto, no? Está súper bien. Y yo la veía haciendo vallas y
pues todo, como yo siempre he dicho, todo suma, ¿no? Obviamente sí. El profe Memo pues fue el que inició con ella como atleta, uh-huh. y Juan Pablo hizo una muy buena aportación porque le enseñó a pasar las vallas, mucho trabajo de fortalecimiento que era su escuela. Nosotros también hacíamos mucha esta cuestión de la preparación general, de una u otra forma, pero al final de cuentas fue un proceso, ¿no? Yo siempre les reconozco a cada uno. Obviamente el avance fue muy drástico de sus marcas anteriores hacia conmigo, pero eso no quiere decir que no hayan puesto cimientos, ¿no? Exacto, claro, sí, ¿no? Sí, entonces sí. Yo siempre se los digo y se los reconozco y siempre le hago ver a ella que nunca hay por qué dejar de ser agradecidos, ¿no? Con las personas. Exacto. Por si yo siempre entrené con mis mismos profes, Olaf, el profe Arturo, pero eso no me impidió que yo pudiera ir a hacer entrenamientos con el profe Rodolfo, no sé, con Pablo, ¿no? O con Pablo Olmedo, o con Benquitas Paredes. Yo nunca cambié de entrenador. ¿Pablo Olmedo? Sí, con Pablo Olmedo. ¿Cuando estuvo con Rafa o...? Sí, cuando estaba con Rafa y después ya cuando Pablo, de hecho, mi última preparación, los últimos dos años, 2015, 2016, él me estuvo ayudando también. Usted me acompañaba a las distancias, me daba abastecimiento, tengo buena amistad. Uh-huh. Con todos, al final de cuentas, la gente que me conoce sabe, yo no tengo ningún problema con nadie, porque podía hacer amistad con cualquier lado y podía yo ir a hacer entrenamientos de pista. Con David Galván entrené mucho, mucho tiempo. Con Andrés Espinosa estuvimos haciendo la preparación cuando él corre el 2-8. Yo hice gran parte de esa preparación cuando él la hizo. Entonces, eso a mí, al final de cuentas, me fue sumando a mi experiencia deportiva, pero yo siempre soy de sector 7 Escaposalco. Exacto. No hay más. De dos personas aprendí todo lo que sé. Lo aprendí de Adrián Gutiérrez, Hola. Profe Arturo Bravo, sobrino. A él le debo todo, porque como así como a Andy, se lo digo, del profe Memo, o sea, así el profe Arturo, que fue olímpico en Seúl 88, que era maestro de educación física, que llegó a mi secundaria y que pues él fue el que, pues por él estoy aquí, es como decimos, ¿no? Al final de cuentas yo estoy ahí en el atletismo por él, porque pues, yo obviamente nunca me imaginé que yo iba a hacer deporte, ¿no? ¿De cuánto fue tu primer 400? Sí, ya te lo dije. Orgullosamente 1.32. Entonces, bueno, ayer hablaba con... Digo, precisamente orgullosamente, porque ¿sí? De 1.32 a después lo que haces, pues mira. Sí, entonces, sí, yo, es digno. Me han hecho entrevistas y yo les platico esta parte de que en mi persona y la gente que me conoció desde niño, pues saben que si había alguien sin talento, era Jonathan Morales. Entonces, eso fue mucho a base de trabajo. Y entonces cuando alguien trabaja y tiene talento, pues pasan estos resultados como es. Pero a lo mejor lo tenías y no lo habías visto, lo cual es, no, es así, porque como que no, sin porque, talento, ¿no? No, porque, al final de cuentas me tardé, yo empecé a entrenar en octubre del 93, ya mejor me hagan cuenta. Pero, yo empecé a correr bien 3 años después, bien en el sentido, fui a Olimpiada Juvenil en el 96, fui bronce en 2000 Steeplechase. Todos hacíamos vallas, todos saltábamos altura. Es realmente cuando tú tienes unos buenos entrenadores, unos buenos corredores, ¿no? Entonces, yo fue como empecé a subir, 96, 97, o sea, 4 o 5 años, cuando mi hermano del alma, Eder Cortés, llega 4 meses antes de la Olimpiada Juvenil y corre y es su campeón nacional y se va a un centroamericano juvenil. O sea, esa es una diferencia. O sea, por eso no es que había talento, es que fue mucho trabajo de muchos años. Estaba oculto. Estaba muy oculto. Y obviamente, pues estoy orgulloso de lo que hice. Definitivamente me quedé corto en mis objetivos. Pero bueno, ahora estoy del otro lado y estoy muy, muy contento por tener a un atleta olímpico, ¿no? Oye, ¿en qué momento entonces ahora el maratón olímpico es el 7 de agosto? Ahora ya entramos en las cuestiones técnicas. Sí. ¿En qué momento dices, vas a decir o ya estás diciendo de aquí para adelante? La preparación ya enfocada. Sí, como tal ya empezamos este sábado, como te digo, este sábado 16 de abril corre el 10.000 en California, en pista, y ya empezamos un poquito ya con la cuestión de la preparación general. Estamos hablando de más o menos de 15, 16 semanas previas y siempre todos decimos, son 12 semanas previas al maratón olímpico, ¿no? Que nosotros como tal es del 16 de mayo, ¿no? Pero ya empezamos, ya quitamos la pista regresando de California, ya empezamos a ir cambiando un poquito las zonas. ¿Quitas eventos de pista? No, el entrenamiento también. ¿También? Sí, el entrenamiento pues lleva desde... Pero ya no se meten en la pista ni a hacer... Sí, pero ya empezamos, digamos, trabajamos martes y viernes en la pista. Exacto. Ahorita ya quitamos los viernes, ya seguimos trabajando pista los martes y vamos quitando los viernes a lugares ya
de terracería, cuestiones onduladas para empezar. Que ahí irías las flecoserías. Empezamos a la cuestión con la preparación general, ¿no? Exacto. Entonces ya vamos a ir metiendo, porque de hecho últimamente nos hemos dado cuenta que ya tanta pista también le ha estado trayendo problemas. ¿El hecho de correr de un solo lado o qué? No, pues ya tanto trabajo en la pista, digo, y la velocidad, pues son entrenamientos pues, bastante intensos, ¿no? Entonces ya vamos a empezar ahí con la cuestión del fortalecimiento. Para iniciar el 16 de mayo, enfocado 100% a la preparación para el maratón. Oye, ¿qué sientes así? Dinos, después de que nos hiciste sentir la emoción de ver, de sentir como ella, como tú, trabajando juntos, cruzan la meta y consiguen una marca. Pues, mire, yo vuelvo a lo mismo. Este es un trabajo de muchas personas. En lo personal, pues de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, de toda la gente. Principalmente ya como mi esposa, que siempre, o sea, ella fue una atleta de alto rendimiento, ella sabe lo que es esforzarse, sacrificarse, y ella siendo médico, cuando decíamos, ¿no?, que los chavos decían, ay, no, es que no voy a poder ir a entrenar porque tengo tarea y todo, mi esposa se pasaba 32 horas en un hospital y salía del hospital y se iba a entrenar, y era campeona nacional, rompió el récord nacional de triatlón. Entonces siempre esa motivación siempre era mutua, ¿no? Y después fue el soporte para mí, para poder tratar de alcanzar mi sueño, ¿no? Un sueño que era compartido con ella, ¿no? De llegar a unos Juegos Olímpicos, y siempre estuvo ahí al pie del cañón. Ahora está al pie del cañón con mi proyecto, con Andy, con todo el equipo. Ahorita acabamos de ir el fin de semana a Tepic, ella fue y ella estuvo ahí al 100 conmigo, volviéndome loco con los chavitos y eso. Entonces este equipo al final, por eso te digo, es un compromiso con todos, no es un compromiso con un atleta, sino con todo el equipo Jonathan Morales, ¿no? Tanto presencial como a distancia. Pues primero, esta cuestión familiar, que hace que esto haya crecido mucho, ¿no? Y bueno, pues como ella, pues al final de cuentas, pues sí sé cuando lo narro, porque pues al final de cuentas, yo es como si yo lo hubiera cruzado, ¿no? Es como si yo iba a lograr, yo siempre me imaginé cómo iba a festejar, cómo iba a levantar los brazos el día que yo calificara los Juegos Olímpicos, sí. Toda esta cosa. Y no lo pude hacer, ¿no? Con mi persona, por eso era como esta parte de recalcarle a ella que lo disfrutara, porque era su momento, porque exactamente ese momento nadie se lo iba a quitar, ¿no? O sea, nadie le iba a quitar eso, porque pues, lo había hecho con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y con, como ella lo mencionó, y siempre lo he hecho con una planeación adecuada, y que pues como tú lo viste, se ve en los parciales de cada 5 kilómetros, ¿no? Y mira, finalmente la vida no se mide ni se hace no se mide por días o semanas, se mide por momentos. Exacto, y quedó grabado para siempre. Y qué bueno, nunca lo habíamos visto. ¿Tú te acuerdas de alguien que lo haya vivido así, o lo haya compartido así? ¿Tú te acuerdas? No, pues no. Antes de ti. No, ¿lo haya hecho? No, definitivamente no, nadie. Y yo, de hecho, la única que sabía que iba a hacer eso era mi esposa, porque yo siempre te estaba escribiendo, ¿no? Cada 5 kilómetros va bien. Y yo le dije, voy a transmitir en vivo la llegada. Sí, pero, claro. Obviamente no sabía ni siquiera qué iba a decir. Lo único que sabía era que le iba a decir a ella que lo disfrutara, que levantara sus brazos, ¿no? O sea, no sabía ni qué iba a decir. La oportunidad del circuito, te podías cruzar mucho, o sea, ella dice, habla de que cada 5 kilómetros la veía, no, pues la veía muchísimo más tiempo, o sea, pero en la marca de cada 5 ahí estaba para la cuestión del parcial, pero no, la veía en muchos lugares antes, ¿no? Ajá. Entonces estaba cuando yo me crucé, la vi en el 41, entonces yo ya sabía que iba a correr 2:26 segundos, ¿no? Exacto. Entonces ya además cuando la vi en el 41, pues ya fue que le dije ya 1 kilómetro, y entonces me corrí súper rápido para llegar allá donde pero no atrás de ella, sino en No, ni existe, no apartaba prohibido. Sí. Entonces ya me crucé y ya fue que empecé a grabar, simplemente fueron mis sentimientos, mi sentir en ese momento, y pues esas palabras que yo pues, dije en esa transmisión, pues era lo que yo sentía en ese momento, y recordarle a ella que lo disfrutara, ¿no? Agradecerle a todas las personas que creyeron en mí, en mi proyecto, y las personas que se han seguido sumando, pues a lo mejor a raíz de esa parte, ¿no? Pero sí, había mucha gente detrás que toqué puertas y que les dije hace casi 3 años cuando ella empezó a entrenar conmigo, o sea, yo les dije, ella va a ser una atleta de alto rendimiento, se lo dije a ella, no tenemos una varita mágica, yo le dije, vas a ser una atleta de alto rendimiento de lo mejor del país, si no es que lo mejor, va a llevar tiempo, ¿sí? ¿Cuánto? No sabemos, eso lo vas a ir demostrando conforme vas avanzando, y bueno, pues ahora en 3 años pues tenemos una
atleta olímpica y la tercera mejor marca mexicana, y el proceso pues sigue, ¿no? Esto no termina en Sapporo, sí, no. 7 de agosto, esto estamos hablando de su edad, 28 años, en 3 años son otros Juegos Olímpicos y en 7 son otros, entonces ahí empata lo que tú le preguntaste, un proyecto de vida, ella sabrá si su proyecto de vida es para 2 ciclos olímpicos más, yo como entrenador lo veo así, pero pues al final de cuentas el atleta tiene la última palabra. Oye, ¿cuándo llegan las playeras de tu llegada? Desde que las anunciaron yo me anoté, pero no, todavía no llegan. ¿Cuándo llegan? ¿Esta vez van? Sí, ahora este fin de semana. Oye, acuérdate que yo la te próxima semana solicitud. La tienes. Muchas oye, gracias. Oye, ¿tú soñaste alguna vez tener una playera con... Digo, puede estar la de Drake Bell en una playera, pero una tuya y que la gente la use y que la busque. No, nunca no. Imaginé eso. Hasta se me hace un poco raro así de, ay, ¿cómo voy a poner ahí mi cara? Pues mira, disculpa, que veas que es realidad. Sí, es un momento sí. Que quedó pues grabado y gracias a Eli Aguilar pues quedó ahí estampado. Y bueno, ya el fin de semana nos vamos por las playeras y ya les escribiré a los que las encargaron. Sí, entre ellos yo. Oye, Eric es el encargado, también ahí me lo saludas mucho. De hecho, voy a hablar con él acerca de esta edición de yo le voy a marcar, porque él ya ves que cuida mucho esa parte de los derechos. De hecho, sí, claro. Yo encontré muchas fotos de ustedes, y tienen su, digo, no voy a quitarle, nada más le decir, oye, yo sé que no hay ningún problema, siempre sí, y cuando claro. Pero por la mera atención voy a hablar con él. Bien. Para al saludarlo y vamos a poner en el crédito su nombre de él. Ah, perfecto. Porque sí, oye. Él digo, platicamos mucho también él y yo, y sí, es como antes, al final de cuentas, como te digo, reconocerle y darle su lugar a cada persona, ¿no? Yo creo que por ese lado no hay ningún problema, ¿no? Oye, Andrea, ¿tú qué si hubieras que compartir para los demás, para que sigan tu camino, qué sería que les dirías? ¿Qué hiciste tú que pueden hacer ellos? Si no que reveles tu secreto de vida, si no va a dejar de ser secreto, pero ¿qué les dirías que hicieran? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué les recomendarías? Digo, lo de encontrar a la persona en el momento y todo eso aparte, pero ¿qué hay? ¿Qué les dirías? Pues que sigan sus sueños, que nunca se den por vencidos, que con trabajo duro y esfuerzo y creyendo en ti, o sea, eso creo que es la clave, creer en ti, creer, bueno, porque al final de cuentas, el entrenador te acompaña y tus amigos y tus compañeros y todos los que hacen eso posible están ahí contigo y están al pie del cañón, pero en el momento que estás en la competencia y en la línea de salida, estás tú solo, entonces tienes que creer en ti, tienes que confiar en ti, en tu trabajo, tienes que creer en tu sueño, o sea, porque si tú no crees en ti y si tú no luchas por tus sueños y si tú no eres tu más grande admirador, pues entonces, ¿quién más? Tú tienes Exacto. que confiar en ti, en tu trabajo. O sea, de verdad no somos super hombres o super mujeres. Somos personas tan comunes y corrientes como ustedes. Personas que se ponen tristes, personas que les gusta salir de vez en cuando al cine o una fiesta, y que nos gusta comer muchas cosas, como todos, ¿no? Postres, Exacto. pizzas, tacos. Lo único que yo creo que te diferencia de los demás es que creas en ti y que siempre persigas tus sueños, que nunca te des por vencido porque de verdad tu momento llega, cree en ti y las cosas se van a dar, la vida y el destino y Dios y todos te van a acomodar en tu lugar, en donde perteneces. Entonces, sigan sus sueños, nunca se ven por vencidos. Yo siempre digo, pero no nada más es de correr, ¿no? Ahorita estamos hablando de correr y que, sí. yo voy a ser la campeona y yo voy a correr bien. No, también en lo profesional, en lo personal. Si tú tienes un sueño, pues lucha por él. Y si tú eres feliz vendiendo paletas heladas, pues sigue tu sueño, no importa. Sí, al final de cuentas, vas a recordar y vas a decir, sí, yo viví mi sueño de vender paletas heladas, pero fui la persona más feliz del mundo, ¿no? Exacto. O sea, y cuando estés viejito te vas a acordar de los buenos momentos, ¿no? Excelente. Nunca te vas a acordar de los malos, siempre te vas a acordar de los buenos, de decir, ay, es que yo amaba y me encantaba y lo hacía con tanta pasión el vender sí. helados, y eso es lo que te hace feliz y con eso es lo que te vas a quedar toda tu vida. Entonces, sí. creo que tienes que perseguir tus sueños y luchar por ellos. Hoy hay algo que nunca te hayan preguntado y que quisieras decir, porque
dice, ay, a mí me gustaría que me preguntaran algo y nunca me preguntan esta bola de preguntones. ¿Cómo que te gustaría que te preguntaran? No lo sé. Creo que me han preguntado de todo. También y... me gusta pues platicar de... ¿Mandé? Me gusta platicar de mi vida personal también porque pues somos personas normales, o sea, y también me gusta, pues muchas cosas que a todo el mundo le gustan, ¿no? Entonces me gustan estas pláticas porque pues es como platicar con amigos, todo, muchas gracias, Ernesto, por la oportunidad que nos brindaste este espacio. Tu programa, hoy fue tu programa. Muchas gracias. Y yo ya me nosotros somos los invitados. Oye, fíjate que desde que llegaste y desde siempre te he visto, es más, busqué entre todas tus fotografías una en donde no estuvieras sonriendo y no la encontré. Bueno, te voy a decir algo. En tu currículum aparece una foto. Pero yo te aseguro que estabas aguantándote las ganas de reírte. Te voy a pedir un favor y aquí quiero acostarlo con él. ¿Podríamos tomarnos una foto los tres serios? No, creo que se puede, cobarde. Arrancarle una sonrisa a una chica a veces es difícil. Muy difícil. Pero ella, pues ve. Entonces vamos a jugársela al revés. Arrancarle, sí, exacto. Una seriedad. Dos segundos de sonrisa. De está bien, déjenme pensar. ¿Crees que lo puedas hacer o es un reto muy fuerte? No, claro que sí, claro que sí. ¿Sale? Vamos, listo. A ver, una. Dos. A ver, espérame. Una, dos, tres. ¿Sale? Ahí está. Lo pudo hacer. Sí, se pudo. Gracias, Andrea. No, muchas gracias a ti. ¿Hay algo que tú quieras comentar sobre Andrea o que nos puedas decir a todos de este momento que están viviendo? Pues nada, que de verdad, antes que nada, sí, igualmente agradecerte. Ya tuve yo mi programa y encantado de platicar contigo las veces que se puedan. Y pues de Andrea, pues simplemente que tiene un futuro por delante magnífico, que con su disciplina, su compromiso, obviamente va a alcanzar cada uno de los objetivos que nos planteemos, porque pues ahí sí ya entra el entrenador. Y bueno, yo creo que tenemos una buena generación de atletas, tanto hombres como mujeres. Siempre normalmente se habla de hombres y es algo que ahorita mi esposa, seguro cuando lo vea el programa, me va a recordar esta parte. Yo siempre también era de esas personas de que pensaba más en la cuestión de los hombres, ¿no? Y como esta cuestión de que sí, bueno, sí, las mujeres se esfuerzan, pero bueno, pero es que acá los hombres somos 30 que nos andamos matando por los premios, allí en las mujeres son 5. Y ahora ya me regresaron esta cuestión de la cachetada. De ¿verdad? Y ahora peleo por los derechos de las mujeres, ¿no? Por esta cuestión de la equidad, porque pues ahora que yo soy parte del desarrollo de un atleta de alto rendimiento en la cuestión femenil, me doy cuenta pues que obviamente se esfuerzan igual o mucho más que nosotros como hombres, y que tienen, como ella dijo, tiene que cocinarse, tiene que hacer esto. Además, el otro, ¿no? Yo lo veía con mi esposa. Ir a la escuela 32 horas. Hacer una carrera de medicina, hacer una especialidad de pediatría. Siempre lo he dicho y aquí lo vuelvo a decir, estoy orgulloso de la mujer que tengo conmigo. Estoy orgulloso de la familia que he formado. Amo con todo mi corazón a mis hijos, a Matías, a Alondra. Y pues son, a final de cuentas, ese motor que ahora me impulsa a poderle yo transmitir a mis alumnos. Digo, ahora se lo transmití a chicos de 16 años este fin de semana en Tepic. Y ahora, pues con Andrea, pues al final de cuentas estamos viviendo una etapa, pues ella como atleta y yo como entrenador, que pues a lo mejor simplemente no la imaginábamos, ¿no? O que la vemos a lo mejor muy lejana, ¿no? Y bueno, ahora tenemos esta oportunidad de hacer historia para nuestro país. Exacto. Y seguir trabajando para que en 3 años volvamos a lograr algo más importante y así siempre apuntar alto, no solamente con palabras, sino con hechos, ¿no? Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sí, siempre con la frente en alto, de que todo, cualquier resultado que se haga, igual tú me conoces, todo, cualquier resultado bueno o malo, siempre va a ser con un trabajo honesto, ¿no? Eso es lo más importante y ese es el consejo que les doy a los jóvenes, a los no tan jóvenes. Nunca busquen el camino fácil, porque de verdad eso nunca, no te va a llenar de satisfacción nunca, ¿no? Porque tú sabes que al final de cuentas el día de mañana te vas a despertar y vas a decir, vas a ver
tu nombre en la historia, pero vas a saber que fue de una manera deshonesta, ¿no? Entonces, eso siempre se los he inculcado. Ahorita, en este caso con Andrea, no hay nada que no se pueda lograr con trabajo y con esfuerzo, ¿no? Entonces, ese sería mi mayor consejo, porque, como dicen, al final de cuentas, ahorita ya todo está a la mano, ¿no? Al alcance de cualquier cosa, ¿no? Malos hábitos, malas compañías, ¿no? Yo creo que el deporte, la actividad física, siempre te va a alejar de todos esos malos vicios, ¿no? O malas compañías. Entonces, ese sería mi consejo. Oye, tú decías que antes eran 30, ustedes 5 mujeres, pero acuérdate que eran, ¿qué? 5 mujeres, porque se daban con todo. O sea, ese argumento nunca fue válido. Sin embargo, mucha gente lo manejó, hasta para premiarlas era. Decía, no, les dan menos porque es que son 5, pero ¿qué 5? ¿Tú has visto las peleas de box de mujeres? Claro. Que desde que toca la campana, bla, bla, bla. Es más, ellas pelean 2 minutos. No sé si el que lo hizo por eso. Y si les dejas 3, no manches. Se matan. Claro. Porque salen con todo. Sí, ya saben. ¿No? Hacer su trabajo, ¿verdad? Como final de cuentas, ¿no? Pues bueno, mira, yo tengo para ustedes algo más que quieren decir, ¿no? No, yo tengo para ustedes algo muy especial. Sí, bueno. ¿Saben qué es esto, ¿eh? No. Ah, una pizza. A ti que te gustan. Qué bueno. No. ¿Saben qué es esto? Sí, claro. ¿Qué es? A ver, sí. Ah, pues dilo. Una de relevo. ¿Sí? Claro. Ok. Bueno. Tengo una para cada uno de ustedes, porque quiero que la... Ustedes son esa siguiente generación. ¡Ay, qué lindo, Ernesto! La idea es que, digo, ojalá me toque verlo, cuando ustedes vean que ya viene la de atrás, la pasen. ¡Ay, claro que sí! Sí, de atletas y de entrenadores, porque se habla mucho que si los de la época de oro, que aquellos... que ayer eran buenos y los otros no, y no. Aquí estamos frente a la siguiente generación que va a dar el nombre de México en lo más alto. Y por eso quiero que ustedes la tomen. Pero sí, cuando ustedes crean, la pasen a la generación que sigue. ¿Sale? Y ahora claro, mira, ¿qué sí. color quieres, Andrea? Escógela. Menos fuchsia, porque no hay. Una que combine con tu vestido, a ver. Tú la que tú elijas. La gris. ¿Está? Plateada. ¿Está? Sí. Entonces, John, no, tú elígela, puedes cambiar todavía, mira, ¿o te quedas con esa? No, yo la morada porque siempre pienso en mi alondrita, mi hija es su color favorito, ya. Mi hija es para y que tú te la pases a ti, porque tú vas a ser la nueva generación. ¿Te das cuenta? Ojalá y nos toque verlo. Claro, pues y si no, pues mira, la gente lo recordará. Diosito, que de verdad que nos sigamos cuidando, esto no aún no se termina. Sigue muriendo mucha gente, sigue estando la situación difícil. Estamos nosotros en una situación privilegiada porque podemos seguir haciendo lo que nos gusta. Exacto. Y yo creo que eso debemos de estar agradecidos, ¿no? Yo tengo una esposa médico y sé lo que es estar llegando de trabajar y con esta cuestión. ¿Está en una zona COVID? Sí, en esta cuestión de sus caras completamente lastimadas por estar con el equipo. Y más bien mi reconocimiento a todo el personal de salud que lleva más de un año sin salir de vacaciones, más de un año estando en la primera línea, y que yo creo que ellos deben ser nuestra inspiración para ser mejores y para tener responsabilidad de seguirnos cuidando. Ok. Ok, pues les agradezco muchísimo. Ya viste que son hasta avaladas por la IAP, sí, y todo eso. Ya vi. Pues no son piratas, ni cualquier tubo pintado, ¿eh? O sea, sí, están padrísimas. Ah, es más, espérame, deja, creo que dice IAP todavía. Sí. Bueno, este es de colección, sí, mira. Claro, era de mi época. Pero son, digo, las encontré. No, perfecto. ¿No? Y pues es para ustedes. Muchísimas gracias, Ernesto. ¿Sale? Gracias, okay. Ernesto. Pues a ustedes por haber venido, por haber hecho el esfuerzo de venir desde Toluca. Aquí estamos con mucho gusto para platicar en vivo y a todo color. A todo color. Okay, muchísimas gracias. Esto fue estoycorriendo.com. Ya ven como aquí cuando queremos hablar de correr, pues mira a quiénes traemos. ¿Sale? Muchísimas gracias. Gracias. Bye. Pues bueno. No, qué padre estuvo esto. ¿Eh? Muchas gracias. Sí. Y fíjate que yo se las iba. Se vio muy emotivo, muy padre. Sí, qué bueno. Sí. Yo se las iba desde antes porque digo, no puedo a veces correr el riesgo de que se las enseñe y no sepan. Pero dije, no, estos tienen que saberlo. Sí, no, pero además se hubiera roto esta parte. Sí, no, claro, no, por eso. Sí. Me empecé a bloquear y dije,
sí, la de los rodeos. Pues dije, ay, ¿cómo se llama? Dije, o sea, ya hasta yo corrí. Hasta yo corrí de lejos. Sí, y dije, no. Claro, ¿y qué es esto? ¿Ya sabes qué es esto? ¿Cómo se llamaban? Oye, pero ¿cómo era? Porque yo nunca las había visto en persona, ahora sí que nunca. ¿Cómo eran antes? No, si era un tubo así, así, ¿sí? Igual, así, esa es esta. Ya. Sí, pero de hecho es así, ligera. O sea, de hecho, pues acuérdate. Es así. De hecho, la parte. Exacto, así. Y tú la... Y la pasas al otro lado, ¿no? Exacto. Sí, ajá. O sea, la haces así y el otro la recibe así. Ajá. Sí. ¿En dónde correr? Último del running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos. Y USANA, Nutrición Celular, presentaron. Oye, ¿sabías tú que Enrique fue Rabbit de Adriana Fernández? No, sabía que había entrenado con ellos, pero no sabía que había sido Rabbit. Pregúntale, dile que yo te dije. Sí, o sea, cuando llegamos y que estaba el clima fatal, o sea, llegas y es como de noche, está horrible. Y el coach así, está perfecto para correr, es el mejor clima. Imagínate que tú estás trabajando ya en una... cadena muy, muy importante de deportes en el mundo, y que el jefe llega y te dice, Daniela Torres, tienes esta encomienda, hay una chica que acaba de calificar para los Juegos Olímpicos en Siena, Italia, llega hoy al aeropuerto, y necesitamos que le hagas 5 preguntas. ¿Cuáles son las que le harías? Y ahora, como Daniela, ¿cómo la responderías?